Ves cuando te ves? Es la pregunta que te voy a hacer hoy. Cuando solemos mirarnos en el espejo, vemos ciertas cosas acerca de nosotros. Todo va a depender si nos miramos solamente la cara o nos miramos el cuerpo entero, pero siempre solemos hacer foco en algo. Los que tienen la autoestima alta siempre se van a ver deslumbrantes, hermosos. Hay personas inclusive que se miran en el espejo y tienen estos diálogos como: Qué lindo que soy, qué linda que soy, estoy radiante, me veo cada vez mejor, pero hay otros que cada vez que se miran en el espejo se sienten mal consigo mismos y siempre están mirando la parte que no les gusta. Obviamente nadie es perfecto, todos tenemos partes buenas y todos tenemos partes malas. Inclusive hay gente que prefiere no mirarse en el espejo. Ahora, el espejo como algo material, no es solamente en donde nosotros nos vemos reflejados, sino que también la gente que nos rodea funciona como espejo. Y tiene muchos tipos de significados eh, el tipo de personas con las que nos rodeamos. Hay personas que funcionan como espejo en la parte que nos gusta de nosotros, hay otras personas que funcionan como espejo en las partes que negamos. Hay otras personas que funcionan como espejo en las partes que rechazamos, así que en el día de hoy vamos a ver qué tipo de relaciones tenemos y cómo ver si estamos repitiendo patrones que destruyen relaciones en vez de fortalecernos. ¿En qué espejo te mirás? Bienvenidos a Made in Casa, Descubriéndome. La identidad es una construcción. Nosotros nos vamos eh, construyendo a través de la mirada del otro, ¿no? Como estábamos hablando en la introducción, eh, nos vamos viendo reflejado en el otro. Cuando somos bebés, nos reflejamos en la mirada de un adulto, en el contacto con un adulto, eh, en el abrazo. Eh, por eso es tan importante ser mirados, sí, cuando somos niños, porque nuestra identidad se forma a través del reflejo de los demás. ahora también las relaciones se construyen y somos el reflejo y las proyecciones eh, en los demás de lo que nosotros somos. las relaciones con las que nosotros eh, mantenemos vínculos, ya sea pareja, amigos, Gente en el trabajo son nuestros espejos. ¿A qué me refiero con esto? Siempre eh, hay algo que la otra persona tiene que tiene que ver con nosotros. Puede ser admiración, puede ser algo que rechazamos en nosotros, puede ser algo que negamos en nosotros, pero siempre podemos aprender algo cuando nos relacionamos con, con los demás. ¿Por qué? Porque de la única manera que llegamos a poder ver nuestras virtudes y nuestros defectos es a través de la mirada del otro. Por eso hablamos de lo importante que es esta cuestión de tener en cuenta de que las relaciones son como relaciones espejo. Hay un psicólogo que se llamó Jacques Lacan, que él estudió la psicología del niño que desde los 6 meses hasta los 18 meses de edad él hizo un experimento eh, exponiéndolo al bebé frente al espejo y fue viendo cuál era su interacción con el espejo hasta que llegaba el momento en donde este bebé se descubría. Cuando él se lograba descubrir en el espejo, era eh, impresionante la alegría que le daba poder verse reflejado en el espejo. Eso nos suele pasar a nosotros en las relaciones interpersonales. Muchas de las amistades que tenemos, de las relaciones amorosas que tenemos, son eh, vernos en el espejo de la otra persona, ¿no? lo que la otra persona nos transmite, lo que vemos de nosotros en la otra persona. Por eso lo que vemos en la niñez, ¿no? en lo que decíamos recién, eh, esta cuestión de descubrirse en el espejo, lo podemos extrapolar a lo que son nuestras relaciones cuando somos adultos. Y hay una frase que dice que nuestra realidad es una proyección de lo que hay en nuestro interior. Si nosotros somos personas alegres, vamos a ver la vida de manera alegre. Si nosotros eh, estamos tristes, vamos a ver todo de manera gris, de manera oscura. Es más, si hacemos foco en determinadas cosas, vamos a ver eso en todos lados. Por ejemplo, si sufriste una situación de robo, todas eh, las noticias que vas a escuchar tienen que ver con robo. Si eh, salís a la calle, todo el tiempo vas a sentir que las personas que caminan detrás tuyo quieren robarte. Porque nuestro, nuestra realidad está muy relacionada acerca de cómo está nuestro interior. Entonces, tenemos que prestar atención en el día de hoy en diferente tipo de relaciones espejo. Obviamente que no todas las relaciones que nosotros tenemos nos van a dar determinadas enseñanzas. Hay relaciones que no son tan significativas. Pero en lo que sí quiero que hagamos foco hoy, o quiero que prestemos atención, es en ciertas eh, cosas puntuales. Como por ejemplo, dos personas conocen a una tercera persona. Supongamos que esta tercera persona tiene algún defecto, como ser, eh, no sé, a ver, pensemos en algo como es una persona tacaña, ¿no? Estos dos... Ya saben que esta tercera persona es tacaña. Hay uno que dice, sí, ya sé, él es tacaño. Y no pasa nada. En cambio, para la otra persona le provoca bronca, rabia, se enoja, se indigna y hasta puede agarrarle bronca a esta persona por ser tacaña. Fíjense que son dos personas que conocen a una tercera y en una provoca sentimientos negativos y en la otra no provoca nada. Te puede molestar, puedes decir que es zarpado, porque se comporta de esa manera, pero no te quita el sueño. Entonces, lo que necesitamos hoy reflexionar es: hay personas en nuestra vida que van a reflejar nuestras debilidades, eh, las cosas que nosotros necesitamos resolver. Si hay cosas que te molestan y no pasan de ahí, no son cosas a las que les tenés que dar importancia. Ahora, si provocan en vos sentimientos negativos, es momento de prestarles atención. Y quiero llevarte a una historia que aparece en el libro de Génesis y que se trata de dos hermanos, que se llamaban Caín y Abel. Un día, estos dos hermanos le presentan una ofrenda a Dios. Cada uno le presenta su ofrenda, su regalo a Dios. Lo que cuenta Génesis es que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel más que la ofrenda de Caín. Dice la historia que el semblante de Caín cambió, que empezó a ser diferente. Es más, Dios lo confronta y le dice a Caín, ¿por qué tu semblante eh, decayó? Necesitas dominar eso que estás sintiendo antes de que eso te domine. Caín hizo caso omiso a lo que Dios le dijo. Y la historia cuenta que Caín termina matando a su hermano. ¿Qué enseñanza podemos sacar de esto? Muchas veces hay personas que despiertan en nosotros sentimientos así, fuertes. Sentimos de que los demás miran con más agrado a los demás que a nosotros, nos sentimos en inferioridad de condiciones. Algo de la otra persona no nos gusta. ¿Te pusiste a pensar si quizás no sea el problema de la otra persona, sino que eso que te está pasando tenga que ver con vos? ¿Qué hubiese pasado si Caín se replanteaba lo que pasó y decía, bueno, la próxima me voy a esforzar en presentar algo que a Dios le agrade? ¿O qué hubiese pasado si Caín simplemente aceptaba que su hermano presentó una mejor ofrenda? Pero lo que hizo Caín fue poner el foco en su hermano y lo que quiso hacer fue eliminarlo. ¿Qué pasó con esto? No aprendió nada. Todas las relaciones que nosotros tenemos nos aportan algo, nos enseñan algo. Me tocó escuchar a lo largo de estos años de, de profesión personas que me dicen lo siguiente, ¿por qué siempre me va mal en el amor? ¿Por qué siempre las personas con las que me veo involucrada me terminan traicionando? ¿Por qué siempre me maltratan? ¿Por qué me pasa siempre esto a mí? Hay un proverbio en la Biblia que dice, hierro con hierro se afila. ¿Qué quiere decir? Que las relaciones interpersonales tienen esa función, la función de sacarnos lo mejor de nosotros. Y en ese sacarnos lo mejor de nosotros, muchas veces nos sacamos chispa. Si alguna vez viste esta cuestión de cuando se afila un hierro, te vas a dar cuenta de que salen chispas. Hay veces que el confrontar con alguien, hay veces que el que vos te replantees cosas de lo que no te gusta del otro, haga que no te sientas bien, que te moleste, que te incomode. Pero si nosotros no aprendemos la lección de sacar el foco del otro, de sacarnos del lugar de víctimas y decir por qué siempre me pasa eso a mí y empezar a ver qué pasa conmigo, por qué estoy repitiendo siempre las mismas elecciones, qué no estoy aprendiendo de esto, seguramente te vas a dar cuenta de que hay enseñanzas que no estás poniendo en práctica. Hay otra frase que quiero compartirte con respecto puntualmente a las relaciones de pareja o las relaciones de amistad, que es la siguiente. El trato que recibo es el reflejo del trato que me doy. ¿Cómo te estás tratando? No podemos pretender que la gente nos respete, no podemos pretender que la gente nos ame que la gente tenga un buen concepto acerca de nosotros cuando nosotros mismos no nos estamos dando ese lugar. Por eso en el día de hoy no quiero enfocarme tanto en darte tips acerca de cómo hacer para tener buenas relaciones con los demás, sino que yo quiero que en el día de hoy podamos aprender eh, esto de empezar a prestarnos atención. Con nuestras relaciones interpersonales. ¿Qué pasa con la gente con la que nos relacionamos? ¿Qué pasa con esas frases que escuchamos? ¿Qué pasa cuando hay personas que eh, tienen más éxito que nosotros? Hay veces que hay personas que nos molestan porque son totalmente opuestas a nosotros, pero eso tiene que ver con una rigidez de nuestro pensamiento. Y volvemos a poner el foco en nosotros. No necesitamos que esa persona cambie, necesitamos saber de que no todas las personas van a ser como nosotros. Otras veces nos quejamos de malos tratos, nos quejamos de que nos trataron mal en nuestra familia, nos quejamos de que en nuestro trabajo nos tratan mal, nos sentimos eh, maltratados, pero tampoco prestamos atención cuántas veces nosotros maltratamos. Quizás no estés maltratando a tu jefe, quizás no estés maltratando a tus amigos, pero te pusiste a pensar si no estás repitiendo ese patrón de conducta con tus seres queridos, con tu pareja, con tus hijos. Las personas que están alrededor nuestro están para ayudarnos a ser cada vez mejor, siempre y cuando nosotros tengamos esa apertura para poder dejarnos pulir por la gente. Siempre algo vamos a aprender, ya sea del que te traicionó, ya sea del que hizo lo mejor que pudo en tu vida. Todas las personas, si vos querés aprender alguna lección, siempre hay algo que vas a poder sacar. Así que hoy te desafío a eso, a que prestes atención de cuál es el entorno en el que vos te movés. ¿Qué lecciones fuiste aprendiendo a lo largo de la vida? Y si hay cosas que ves que estás repitiendo, que te replantees qué lección todavía no aprendiste. Cada persona nos aporta algo. En, en la Biblia también encontramos una historia en donde Jesús le reprocha a una persona lo siguiente. Eh, esta persona estaba criticando a los demás por ciertas cosas que estaban haciendo mal. Y Jesús le dice lo siguiente, ¿por qué mirás las cosas malas que hacen otros y no mirás las muchas cosas malas que vos haces? Dice, ¿por qué estás intentando sacarle la basurita que tiene en el ojo eh, la otra persona y no te das cuenta que en tu ojo tenés una rama? La verdad es que es una historia que te hace pensar muchísimo, ¿no? Porque obviamente es mucho más fácil ver lo que la otra persona tiene mal, hace mal a lo que nosotros hacemos mal. Pero este desafío que venimos planteando en el día de hoy en Made in Casa tiene que ver con eso, empezar a mirar nuestras propias ramas, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que no es tan bien. Y si hay gente que te provoca algo, empezar a estudiar en nosotros por qué nos molesta, por qué nos incomoda, por qué nos entristece ciertas acciones, actitudes en los demás. Hay un autor que el apellido era Jung, que decía lo siguiente, el encuentro entre dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, las dos se transforman. Entonces, las personas con las que nos relacionamos tienen que transformarnos. Las personas con las que nos relacionamos tienen que salir transformadas después de haber estado con nosotros. No intentes que los demás cambien. Intenta cambiar vos y vas a ver cómo tu entorno va a cambiar. Esto fue Made in Casa descubriéndome.